Dentro de 2 semanitas ya empiezan los eventos de la Semana del Estudiante, 19, 20, 21 van a ser los espectáculos principales, que ya enseguida, bueno, la flamante secretaria de la Juventud, Eugenia Catalfamo, les va a comunicar cómo se ha organizado este evento, que va a ser único, ¿no? Y nosotros trabajando mucho en conjunto con los demás ministerios, con lo que respecta a salud, transporte, seguridad, cuidado del medio ambiente y deporte. ¿Por qué? Porque los chicos van a empezar a llegar al trapiche a partir del día 15 y se va a extender hasta el día 23, 24, el estadio de los jóvenes. O sea que vamos a tener también actividades los otros días que no tenemos eventos musicales, ¿no? Va a estar prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, va a estar prohibida la venta dentro del ejido municipal de la bebida alcohólica y va a estar prohibido el consumo de bebida alcohólica en la vía pública, ¿no? Los comerciantes, bueno, ya lo saben, saben que todos los años es así. Bueno, ahora el día de ayer se empezó a comunicar a los comerciantes del ejido del Trapiche a través de la ordenanza 26, creo, si no me equivoco. Así que, bueno, están todos comunicados, están todos informados y sabemos que evitar el consumo de alcohol es cuidar la salud de nuestros jóvenes, ¿no? Desde la Secretaría de la Juventud, en conjunto también con el municipio del Trapiche, este año, por ser el año de la juventud, realmente el gobierno de San Luis ha hecho un esfuerzo enorme por poder brindar el mejor espectáculo para todos los jóvenes que asistan al Trapiche durante esta fiesta de la primavera y Día del Estudiante. Así que, bueno, durante el 19, 20 y 21, desde la Secretaría de la Juventud vamos a montar un gran escenario detrás de la hostería del parque, del predio de la hostería del parque, que está ubicado en uno de los mejores lugares de Trapiche. El 19 de septiembre van a estar tocando bandas nacionales como Mano Arriba y Miranda. También va a estar participando una banda que es beneficiaria de Soñamos Junto a Vos. El día 20 de septiembre es nuestro día fuerte y van a estar tocando bandas como Turf, Coti y también el cierre de los Totora. A las 12 horas se va a realizar un gran apagón y show de fuegos artificiales para recibir a la primavera con todos los jóvenes. Y el día 21 van a estar tocando bandas como Los Playeros, Tipitos y bueno, y otras bandas también, un Tranca Style que es de Córdoba, van a estar durante estos días para que todos los jóvenes puedan disfrutar. En esta fiesta, en este escenario que vamos a realizar en conjunto, también se van a estar realizando sorteos y un montón de actividades para que todos los chicos puedan participar. Así que realmente esperamos que sea un gran Día del Estudiante, una gran fiesta del estudiante y que todos los chicos se sientan motivados y con ganas de participar de esta gran fiesta. Habrá un operativo especial de transporte, también un operativo especial de seguridad y de salud para contener a todos estos chicos. Sabemos que, bueno, además de los miles de chicos que van habitualmente a Trapiche año tras año, posiblemente vayan otros chicos de distintos lugares de la provincia para, bueno, disfrutar de estas bandas nacionales. Son 6 bandas nacionales las que van a estar participando en este evento y como Secretaría de la Juventud también vamos a montar una casilla en un espacio también de Trapiche, cerca del lugar donde se ubican los artesanos, para poder también brindarles información a los chicos si ellos quieren venir a consultar por cualquier tema que tengan referido a los jóvenes o que necesiten algo de nosotros. Vamos a estar ahí disponibles a partir del 17 de septiembre. La idea es que esté todo totalmente cuidado y previsto para que los jóvenes tengan la asistencia necesaria durante estos días. ¿Las bandas, los 6 grupos nacionales, van a tocar el mismo día? No. Tocan 19, 20 y 21, divididos durante esos días. Seguramente vamos a estar publicando el cronograma también en redes sociales de la Secretaría de la Juventud para que de ahí lo puedan traer, lo puedan exportar.